be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Sing it. We will rock you. Música conocida para una tercia ultra reconocida. La porra ultra ruda de Mexicali está de plácemes. Y cómo no, si están a punto de ver luchar a estos modernos gladiadores, que son vengativos, revanchistas, atrabancados a más no poder, pero que sobre todo tienen una sola consigna: dejar en el camino a quien se les ponga enfrente. Señoras y señores, aparecen en la escena los Destructores. Vulcano, Rosa Valente y Tony. Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a lo que es la excelencia de la lucha libre en México, Mexicali, Baja California. Reconoce el enorme talento de los gladiadores técnicos, por eso Mexicali viva. Al conjuro de las notas musicales en esta plaza de toros, la calafia aparece, señoras y señores, este que es el gladiador del siglo XXI, Super Niño, Rey Misterio. Mis ahijados, dedicada esta lucha de parte de los jefes Destructores, lucharán a ganar los rudos, 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Capitán de los Destructores, comandante Vulcano. ¡Qué bárbaro, Rivera! Capitán de los científicos, Latin Lover. Los referees para esta batalla: aparece Papus Mendoza, acompañado por Pepe Tropicazas.
Bueno, pues ahora estamos ya en las acciones de esta primera caída. Al abordaje los destructores. Y nuevamente se vuelven a encontrar en la escena Rey Misterio Junior y Vulcano. Hay que recordar que a Vulcano lo dejaron como bola de boliche. Y eso pues como que no le viene muy bien, muy enojado Vulcano. Pero pues ahora lo tiene enfrente y se ha ido con todo. Están castigando a Heavy Metal. También están castigando a Latin Lover. Bien por los destructores, una de las tercias más acopladas, más añejas en la lucha libre, Alfonso Morales. De acopladas no tiene nada, Maroñas. Aquí tenemos a este que es uno de los veteranos. Este Tony Arce de San Pancho, Ocotlán, sometiendo al regiomontano. Cada que ve Rivera, Latin Lover, le dan ganas de hincarse y de decirle, eres la máxima figura. Tuviera tanta suerte el... Esta es la dupla de los nenes. Rivera, son gladiadores, son luchadores. ¿Cuáles nenes? ¿Sabes por qué son los nenes? Porque no les quiero decir las nenas. Porque eso se merecen solamente par de payasos que están ahí. Ay, sí, yo voy a defender a mi hijo. ¡Nada! ¡Vese para allá! ¡Árale! ¡Skitse! ¡Ay, ya! ¡Se le está diciendo! Ya sabe, clásico modito de hablar de don Pepe, Pepe Casas. Es mucho mejor que el tirante, Rivera, por Dios. ¡Nel, mi dog! Pues, ¿cómo dice eso? ¡Ah, chale, doctor! Bueno, son las palabras de Pepe Casas, quien reconoce en el tirantes a su más grande y admirado maestro. El querido Pepe, Pepe Trapicasas estudió en el Colegio de Boston. Para nada, mi querido doctor. Boston Campus Huejutla. Bueno, siguen las acciones de esta primera caída. Y siguen de fiesta los destructores. Ahí el castigo para Heavy Metal. No le han dejado espacio y es lo que tienen que hacer justamente estos destructores. Ahí el público quiere ayudar a su ídolo, a Rey Misterio Junior. Pero nada. Esta primera caída puede ya estar llegando ya a su fin. Aquí se tienen que apresurar. Abajo del cuadrilátero las acciones. Y ahí es proyectado el Rey Misterio Junior. Aquí le dicen, lo querían ver de cerca, pues aquí lo tienen, que no sirve para nada. Aquí reaccionando Heavy Metal. Cuidado, ahí se puede quitar y tuvo todo el tiempo. Así lo sentimos. Y hay una pancarta que dice guácala de pollo. No, mira, se llama porra ruda. El título de la porra es la guácala de pollo. Sensacional aquí estos mis ahijados. Allá por allá andan Don Luis Cabrera, a ver si al rato nos hace favor. Es que estos jóvenes son geniales. Se preocupan por hacer mantas y aquí está fallando. En el mortal, mi querido doctor. De dudosa calidad Rivera, pero tienen, tienen un enorme reconocimiento por ese trabajo. Sí, hay que agradecerles muchísimas, de veras, muchísimas gracias. Así es, así es. A todos los que traen mantas. Y las patadas, qué bien las puso. Ya agarró de su cliente Tony Arce a Heavy Metal. ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Quiere su pache? Como dice la... ¿qué, pues, ¿qué será? ¿Cumbia o tecnobanda o algo así? Y Latin Lover va hacia abajo. ¡El nene! Está ahí. Hay de nenes a nenes. Por ejemplo, yo recuerdo a Utragueño, se lo decían por cariño, el nene consentido de la tribuna de Real Madrid. Y aquí ya reacciona también Rey Misterio. Lo hace Heavy Metal. Y vamos a ver. ¿Cómo miran las damas y los jóvenes le dicen... Ahí a Tony Arce, vamos, éntrele. Y Rocco Valente no quiere ser menos. Este es el duelo, es un duelo que ha crecido. ¿Ya viste, doctor, cómo hace saludo rudo Heavy Metal? Sí, es lo que me tiene verdaderamente desconcertado, porque no sé, este Heavy Metal a qué le está tirando. Mientras tanto la gente está metida, la gente está arengando a Heavy, Heavy, Heavy. Y es grato escuchar a Rivera, que ya no le dices Heavy Fresa, bien por ti. Su novia es la niña fresa. ¿Cómo dice la cumbia? ¿La de la canción? Sí, ¿cómo dice? ¿Es novia del Heavy Metal? Sí, porque él también es fresotota. Es Heavy Strawberry. ¡Qué bárbaro, Rivera! La gente le grita. Heavy es como andar acá, ¿verdad? Bien heavy. Ya me puse bien heavy. Es cuando le entra uno a los tlacoyos de Tres Marías. Ya bien, el cilantro ya bien fermentado. Y vámonos pues. Aquí tienen pues al ídolo de algunas
Sí, a estos no nada más le van las mujeres, porque quienes saben de lucha, los señores vienen y le van a los broncos, a los rudos, vienen a ver lucha, no, no posen ni figuritas. De los nenes, por cierto, aquí Rey Misterio fue el que dejó pelón a Vulcano y aquí se lo quiere llevar con la rana. ¡Toma, chango, tu mecate! ¡Qué clase de tratamiento, pero se lo lleva a fin de cuentas! ¡Uno, dos y tres! ¡Y aquí está volando Latin Lover! ¡Ah, qué jalón le dio! ¡Y mire nada más! ¡Aquí hace un puente! ¡Dos, tres! ¡Bien Latin Lover en esta ocasión! ¡Y aquí tundiéndose entre estos dos caballeros que traen ya un duelo bien marcado! ¡Se acabó la caída porque dos rudos ya están vencidos! Así que esto es extra, pero es un duelo pasional prácticamente el que han tenido desde que en Monterrey le robaron auténticamente el cinturón a los Destructores. Yo no sé cómo pueden andar, así que se arreglen como hombrecito. Eso no es cierto, Rivera. ¿Cuáles robaron? Perdieron con todos los de la ley. No, le robaron las maletas donde los traían, acuérdese, médico, yo no dije. Pues estando Tropicazas ayudando a su hijo Andrés, es lógico, ¿no? Vamos a ver la repetición. Bueno, pues aquí están los momentos de la repetición, donde estaba llegando ya a su fin en favor de los técnicos. Solamente un chispazo les da la victoria aquí con gran velocidad. Y aquí viene la plancha, bellísima, alcanzó más de 2 metros. Ahí, pues en verdad se inspiró. Y ya venía el conteo, el puente olímpico lleno de plasticidad. Aquí Pepe Tropicazas no dudaba en contar los 3 segundos y la primera caída en favor del bando de los técnicos. La lucha libre AAA, pasión que estalla y que usted ve a través de Televisa desde Mexicali. Nada de descanso, nada de reposo para estos gladiadores. Estamos ya en la segunda caída. Como tienen en tabla marina a Heavy Metal. Tony Arce se está autoponiendo espaldas planas. Así que decide romper ese castigo, que era una derivación de la tabla marina. Viene la lucha ras de lona, al salto del tigre. Golpe de antebrazo de Heavy Metal que deja con las caras hacia las, con la cara, perdón, hacia las lámparas. A este que es Tony Arce. Ya entró el comandante Vulcano a poner orden. Y Latin Lover realizó su sueño dorado. Salir vestido de policía. Y acababa de ir al dentista. Bueno, pues estas, Arturo, son las acciones de la segunda caída. Aquí los Destructores cambiando la táctica. No fue foul. Una acción clarísima. Espérame, Baroñas, ¿cómo no fue foul? ¿Cómo no fue foul? No, hombre, ¿cómo va a ser foul? Clarísima la acción. Eres hasta mal cómplice de Rivera, Maroña. No, el golpe fue al muslo, Alfonso. Necesitas lentes, Maroña. Bueno, pues aquí está la repetición para que no quede duda. Fíjate, obsérvala detenidamente. Al muslo. Clarísima, gracias, don Luis Rudo Cabrera. Vas a ver tú también, Cabrera. Voy a tener que originar una protesta formal. Bienvenida a AAA, decíamos, esta gente de Mexicali es sensacional. Ojalá y vengamos muy seguido aquí a esta bellísima ciudad. Por lo pronto tenemos como a Latin Lover le está yendo, pero bastante mal. Mientras que Pepe Casas, haciendo su trabajo, ¿cómo tiene que quitar un Destructor? Eso no se vale, mi Pepe, no defienda lo que no se puede defender. ¡Eso es todo! Y aquí vemos cómo a Rey Misterio ya lo tiene Comandante Vulcano con castigo al brazo, un martillito. Allá al fondo sale volando ese que es Tony Arce. Este es el duelo grande, es el que hay que seguir muy de cerca, porque estos hombres están llegando ya a límites, pues ya grandes. Recordar que en la función de Tijuana, los Destructores se enfrentaron a estos mismos hombres y perdieron en 2 caídas descalificación. ¡Qué azotón le dieron a Rey Misterio! ¡Lero, lero! ¡Qué bueno por Chapucet!
Sí, qué importante, Rivera, lo que tú señalas. Ahora deben tener mucho cuidado los destructores, porque Rey Misterio Jr. está estudiando los movimientos de los destructores. Hay que reconocer, así que este es el momento de irrumpir por parte de la tercia ruda, Alfonso. ¿Cómo lo va a estar estudiando, Maroña, si ya los peló a los tres? No, pero con un robo, la burrada, descarado. Y ahí sí no dices nada, Alfonso. Ahí el comisionado. El comisionado haciéndole al árbitro de fútbol, échenle aire. Así es muy fácil ganar, Alfonso. Pues si las cosas se las ponen en bandeja, no le queda otra cosa más que quedarse con esos triunfos. El comisionado se llevó un lazarillo a la salida. Con eso les decimos todo. ¡Ya no béisbol! Así que de plano le regalaron esa preciada cabellera. Bueno, pues aquí los destructores llevando agua a su molino. Segunda caída. No les queda de otra más que empatar la lucha, si no esto terminará en dos al hilo. Pero ya disminuidos los técnicos, aguantando bien Heavy Metal el castigo. Hay que recordar, amigos de Televisa, que este hombre conoce los dos bandos mucho tiempo con los rudos. Y ahora técnico, ya es el tiempo que Heavy Metal regrese al bando de los rudos. ¡Ese es otro foul! ¡Ese sí fue foul! ¡Ese sí fue foul! No lo vi. No, sí fue foul, Andrés. En honor a la verdad, perdió la dimensión. Y en dos al hilo y de vuelta por descalificación, vuelven a perder los destructores. Y Tony Arce fue el que perdió la dimensión en la, contra la humanidad de Heavy Metal. Aquí está este público entusiasta. Ay, caray. El Mexicali a los rudos y a los guacala de pollo nos los comeremos con repollo, que viene siendo col. Bueno, pues gracias por todos esos mensajes. ¿Quiénes perdieron? Los guapos. Pero perdieron porque son muy hombres y no tienen que recibir nada de nadie. Aquí están estos destructores que son violentos e irreflexibles. ¿Quién ganó? ¡Guácala de pollo! Las nenas. Amables amigos de Televisa, vean nada más a esta juventud pujante. Cuando vamos a la repetición, Maroña, disfruta. Bueno, aquí estamos justamente ya, Alfonso, en la repetición. Es lo que yo no había visto. Vamos a observar. No fue su intención. No fue su intención el foul a Heavy Metal. Pero ahora sí, el papá estaba muy atento de las acciones y tampoco duda en la descalificación. Yo siento que ahí tiró el golpe, pero nunca para lastimar a su oponente, porque los destructores son buenos perdedores. Y aquí se acaba el coraje. ¿Y para qué tiras un golpe, Maroñas? Bueno, tiras un golpe, pues... ¿Para qué ganar, lo tiras? Para ganar, pero... Entonces no para lastimar. No, para lastimar así no, en un foul no. ¿Cómo serás, Andrés? No me digas eso. Pero ya terminó la lucha, ya ganaste, ya que alegas, doctor. Bueno, Televisa está presente con la lucha libre AAA, que es pasión que está allá. A través de Televisa usted la ve desde Mexicali, Baja California.